Hola amigo Pulmetro, ¿cómo están? Estamos aquí en la terraza, un poco asándonos, ¿no? Nos visita Mamá Soul, estamos aquí con Michelle, con Karina. ¿Cómo están, Michelle? ¿Cómo estás? Karen, perdón, Sí, todo bien. estamos pensando en Karina. Bueno, Karen. Cosas. Michelle, oye, Karina, o sea, ¿viste? Karen, de nuevo. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias, no, gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí efectivamente en la terraza, con un calor en la capital que nos De consume a terror. todos, para que lo sepan los que tienen el privilegio de estar en otras latitudes. Se avecina una ola de calor más o menos, así que nada, pues hay que vacilársela No, y darle nomás. Hay otro que no hay está otra, justo al ¿no? lado. Sí, pues así Sí. que Así saludos a que, todos y a todas. nada, pues estamos aquí, vamos a conversar un poco de la actualidad de Mama Soul, un poco de lo que se viene este 2019, el single también es fuerte, que ya está sonando harto. Karen, ¿cómo has sentido tú un poco la recepción de fuerte de la gente? Han estado tocando, estuvieron tocando en Quilpué, si no me equivoco. ¿Cómo han sentido ese feedback de la gente de este regreso? Mira, maravilloso. La verdad es que, como tú dices, el tema fuerte entró con nada más que decirlo que con esas palabras. Entró fuerte, tal cual lo dice el tema. Ha tenido muy buena recepción por todas las personas, muy amorosos todos, muy contentos con ver que estamos entrando con este piso fuerte este año, que empezamos este año con todas las de la ley, y muy contentos con todo. Imagínate que fuimos a la quinta región y que nos recibieron maravilloso, Sí, en ese. hermosísimo. La gente coreaba ya el fuerte. Entonces, eso nos deja con el corazón pues muy contento. Y acá en Santiago también tocamos en el Clan el fin de Sí, semana que el pasó. pasado. Exacto, vamos a estar por fuera, en otros, por otro, vamos a ir para otros lados en febrero. Y muy bonito, la verdad. Michelle, también esta buena recepción te da la energía para enfrentar lo que viene el 2019 un poco, ¿no? Este es más o menos el tercer adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Mama Soul. Cuéntame un poco cómo va eso, el proceso de la composición de este disco, cuándo vamos a poder estar como teniendo más certeza de cuándo va a salir. Mira, hemos estado trabajando de una manera orgánica forzada, que es muy buena, como con harta disciplina, como obligándonos a que el trabajo colectivo tenga una canalización importante. Es como pie forzado de que lo que se está creando se tiene que materializar, y eso ha sido súper loco porque nunca lo habíamos hecho así. Hemos tenido una participación colectiva, obviamente, unas traen una idea, es súper orgánico en ese Sí. sentido, y se va mutando y se va puliendo y todo. El tema disco, bueno, nunca pensábamos, y como que cuando nos enfrentamos a este proceso de composición, teníamos la idea de crear, punto. Y en el camino fue como, ¿qué? ¿Hacemos un EP? Bueno, y después fue como, ¿para qué? Aprovechemos el vuelo. Lancémonos. Aparte que nosotros, por lo menos, Mama Solo, una banda que tiene más de 20 años. Sí. Por lo tanto, venimos de una escuela antigua donde se El hacían disco. discos, ¿cachai? Y como que podíais lanzar un single y tenerlo así como medio latiendo un rato mientras se construía el resto del cuerpo, pero hacíamos eso y teníamos que hacer un disco. Entonces, el EP como que no es el formato nuestro en Claro. este minuto, así Y que vamos por disco. también me parece que es una buena forma porque estamos hablando que el disco anterior es del 2008, 12, 12, 12. 12, claro. 12, 2008 se juntaron, perdón. Entonces se Sí, reunieron más o menos, todas estas sí, cosas, sí. pero del 2012. Entonces igual Sí. es un tiempo interesante volver con un material completo, ¿no? O Sí, de sea, todas con maneras. todo lo que es De todas muchas no, maneras. nuevas canciones. Claro, pues nosotros además tenemos esa ambivalencia de que tenemos público que nos sigue desde los comienzos, pero en este camino hemos ido encontrándonos con públicos muy nuevos, gente que tiene menos edad que la banda, ¿cachai? Entonces, también eso es interesante de cómo ellos absorben el trabajo que estamos haciendo. Claro. Se recibe de una manera distinta, ¿cachai? Nosotros, claro, el 2012 hicimos El Raza, que fue un disco que, imagínate, se empezó a componer el 2002. Lo empezamos a hacer en Los Ángeles cuando fuimos a los Grammy Latinos nosotras. Y quedó un poco guardado por diversas razones, entre Claro. medio, no sé, pues Sí. yo he tenido desde el 2012 hasta ahora dos hijos más, ¿cachai? Y la maternidad, cuando uno es la madre y no el padre, es un poquito Sí, pues. más absorbente y uno tiene que estar más presente en términos físicos, ¿cachai? Pero
independiente de eso, siempre hemos estado haciendo cosas, hemos estado trabajando, colaborando con otra gente. Claro, nunca desapareció en sí, claro. Siempre ha estado de una u otra forma en el circuito. Sí, y también, claro, probablemente no estábamos en la tele porque la tele también cambió mucho, no, hay un montón de cosas. O sea, ahora tenemos esto, que claro. Eso antes no existía. Era o estabas en el programa de televisión, así, canal tanto, o no. Cero nadie te podía ver, ¿cachai? Y ese privilegio que tenemos ahora, imagínate cómo ha democratizado todo. Nos permite acceder a todo. Sí, pues. Podemos ver grupos nuevos, niños, viejos, bandas de todo tipo. Y también ayuda también a descubrir un poco. El público nuevo ha tenido que hacer ese trabajo de ir a buscar a YouTube las canciones antiguas, a lo mejor con fuerte llegan a ustedes. Oye, son 20 años, ¿qué hicieron ustedes antes? Claro, y llegan a otros sonidos, claro. Si es natural que obviamente ahora la cosa es más fácil acceder a todo eso. Sí. Puedes buscar conciertos en vivo del año 90 y tanto. Hay material que no existe. Yo confieso que ando buscando un material muy antiguo y que quiero ver si un llamado a la gente de Arte B, que deben tener la primera tocata de Mama Soul, y te juro que la he buscado y no sé dónde está ese material, porque eso no está online, ¿cachai? No, hay que ir a golpear la puerta ya al mismo... Ya no existe. Claro, ya a no los existe. Archivos. ¿Quién se quedó con esos archivos? ¿Quién se quedó? Así que avisen quién se quedó con esos archivos, porque eso es muy bonito. Oye, volvamos al presente y lo que es, porque, bueno, tuvimos este como amago con lo de la cumbre, que se cambió para mayo, que era una bonita cita, un bonito lugar para que Mama Soul volviera a presentarse y presentar el single y todo con un público... esta cosa que da en los festivales, ¿no? De que hay público con la oreja tratando de descubrir cosas. Sí. No van a ver todo, van ahí a tienen la posibilidad de, me sonó esto, conocer, vitrinear un poco. Vivo, sí. Pero, estuvo esta cosa de posponerlo, pero eso no quita las ganas de seguir tocando, me imagino que se plantea de otra forma, ¿o no? Sí, o sea, obviamente teníamos como los crespitos hechos en relación a mostrar el single como apoteósico en un gran escenario donde va mucha gente. Sabemos que la cumbre es un evento que estábamos conversando, que es de un heroísmo enorme hacer un concierto con puras bandas nacionales. Nosotros íbamos con todo a tirar nuestro single y que lo pudieran ver vivo, fresco, potente. Y lo único que hace el que se posponga es que lo postergamos un poco y lo hemos ido mostrando en los otros escenarios que vamos a estar ahora en el verano, ponte tú. No, y quién sabe que llegan a mayo a lo mejor con otro single también. Eso te quería contar también, ya que estamos hablando tan del presente. Bueno, nosotras a raíz de esto que pasó también nos dio, bueno, ya venimos con algo pensado para trabajar todo este año. Y al sacar fuerte... ya arrancamos con todo. Entonces, ahorita a finales de febrero queremos mostrar algo que hemos estado trabajando que no les podemos decir aún. Hay que estar atentos. Es como un tributo a unas grandes personas de este país. Muy bien. Oigan, me imagino que también se ha estado esa sorpresa, se ha estado como un poco para la gente que lo está yendo en región. Estábamos hablando que habían estado tocando en Quilpué, van a estar girando por Chile. Se va probando eso, ¿no? Es entretenido de repente tener ese feedback también de un público que tiene a lo mejor no verla siempre tan seguido como acá en Santiago. Provincia pasa algo súper especial porque también llega gente que probablemente no sale tanto a ver eventos, ¿cachai? Entonces cuando se enteran de que va a estar esta banda que les gustó en algún minuto de la vida, probablemente cuando eran cabros, la típica que yo cuando era niña las he escuchado a ustedes, yo me río, le digo, sí, gracias, me acabáis de echar el camión de la vejez encima. No, pero... Pero pasa eso, y es muy cariñoso, porque van hasta con las hijas. Sí, es que se va transmitiendo, eso es lo entretenido, de cuando uno tiene esa cantidad, tienes 20 años de trayectoria, de 20 años de historia, se transmite, pues sí, es lo mismo que te pasa a ti, tú decís, tengo dos hijos más, pero están creciendo contigo y tú le estás transmitiendo eso, entonces es entretenido cuando una banda empieza a ser así, pasa a ser generacional, ¿no? Sí, como okay. Oigan, el plan, la sorpresa en febrero. Te cuento dónde más vamos a estar. Cuenta. Porque sí, mira, a principios de febrero vamos a estar en La Serena. Sí. Vamos a estar en La Serena en un evento de en una feria, de la Feria del Libro. A mediados de febrero, ya el 16, vamos a estar en el Atacama Music Fest, que se está haciendo algo maravilloso, es algo hermoso, porque por primera vez se está produciendo algo que también tenga que ver con el cuidado de la ecología, ¿me entendés? Entonces es un festival musical también para interactuar con todo tipo
con toda, bueno, con toda la comunidad, arte, comunidad. Sí, claro. Es hermoso, sí, y como también están incorporadas las disciplinas como el surf, van a haber clases para gratuitas para niños, es lo más lindo que hay. Entonces nosotros nos llamaron y partimos de una. Le tenemos mucho cariño al norte, al sur también, pero vamos poco al norte, cuesta mucho más. Sí, es más difícil, ¿no? Las distancias son mucho mayores, claro. Entonces siempre es como, ay, y aparte estar cerca de la playita, ¿no? A los que nos, los santiaguinos que añoramos. Esto es en Bahía Inglesa. En Bahía Inglesa. El 16 de febrero, para que sepan, para que vayan, para que compren sus entradas. Porque va a ser al aire libre, va a ser un escenario delicioso, gigantesco. Y de seguro va a haber mucha gente ahí con la temporada. Van a haber otras bandas que, también, sí. Así que va a estar muy entretenido. Sí. Ya, tenemos esos dos fechas. Eso, y a finales vamos a estar en Valparaíso, también en la quinta región, que va a haber algo especial, que va a ser Fox Sport. Yeah. Entonces también vamos a estar ahí para que anden pendientes. Obviamente, entre medio, como te dije, estamos trabajando mucho en todo lo que se viene, harto. Por ejemplo, ya en ver el video que va a salir a final de febrero, que queremos hacer con este nuevo single. Y después, inmediatamente, a finales de marzo, principios de abril, por ahí vamos a estar lanzando otro. Que... prepárense, porque les vamos a dar ahí. Sí, de verdad, se entró fuerte. Por eso ese tema fue el primero, así para el año. Sí, para que no hubiera duda, claro. Oigan, tengo como la sensación de que es un buen momento también para que vuelvan con mucha fuerza. O sea, la escena chilena, los estándares de la escena chilena musical son mujeres hoy día. Sí. Tenemos, pues, claro, el ejemplo de lo que es Coachella, con tres mujeres que son totalmente distintas en su propuesta, claro. Están ahí, pero también tenemos a la Fran Valenzuela también tratando, sí, haciendo hace rato con lo de Ruidosa. Siento que no se había dado esta cosa de que los estándares fueran mujeres. ¿Cómo lo ven ustedes? Que también, que yo creo que ustedes fueron muy importantes también en ese sentido, de como abrir un poco la escena para las mujeres en la música, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, a nosotros nos tocó esa etapa un poquito más... donde todavía éramos un poquito bichos raros las mujeres que estábamos vinculadas a la música, y que no fuéramos cantantes, digamos, que fuéramos instrumentistas. Romántica o claro, baladista, ustedes siempre eran un era grupo, como, claro, como que la mina era corista, o claro, la mina era cantante, qué sé yo, que también es una gran cosa. Entendamos que ser mujer no es solamente elevar el puño y alegar, por así decirlo. El feminismo se tiene que vivir de una manera distinta, tiene que ser particular de cada uno, y ese respeto tiene que estar. Hay mujeres que lo viven desde la sensualidad, hay mujeres que lo viven desde la lucha, hay mujeres que lo viven desde la acción social. Somos todas súper distintas, ¿cachai? Y a nosotros nos tocó vivir ese proceso desde que era raro ver una mujer manejando una micro, por ejemplo, o era raro ver una mujer trabajando en una mina, que eran, estoy poniendo así como... Sí, pues sí, ¿no? Estoy haciendo extremos, una caricatura de cosas, claro, masculinas. Claro. Imagínate una mujer baterista, era un pecado... Sí, ahí con la... O sea, todo mal. Mal. Claro, la Juana era como ya, porque la Juana, ella es tremenda, qué sé yo, pero era como una excepción a la regla. Claro, era como que ella es distinta, ¿no? Es que tiene la familia, sí, y que además está con la... Porque el padre y todo. Pero han salido muchas Juanas Parra en este camino, y... de distintos estilos, con distintas propuestas. Tenemos, no sé, pues a la Nati Pérez, ¿cachai? Cancamusa, que se fue con Mon Laferte, ahora México. Un montón de mujeres que además pasó por nuestra banda, también. ¿Cachai? La Nati fue baterista de nuestra banda. Se le tenemos un cariño entrañable, ¿cachai? Sí. O sea, tú empiezas ya a ver que la potencia femenina está ocupando sus espacios, sí, y los está ocupando de muy buena manera. No es como gratuito, es como ya denle un cupo más a esta loca. No. Claro. Realmente había un mérito y había un trabajo muy concienzudo, la misma Fran Valenzuela, mucho trabajo detrás, ¿cachai? Y eso a nosotras nos, obviamente, nos enorgullece. Sí, ese switch también lo hemos cambiado las mujeres. Por eso te preguntaba, porque claro, yo siento como que ustedes, uno hace esa revisión hace 20 años, en los comienzos de 2000, no sé, y las teníamos ustedes bien fuertes, tocando, igual como banda también, que es lo que conversábamos, que es súper ajeno de repente esto de la banda, de era minas. Solista, claro. Claro, banda de mujeres, pero hoy día pues, vemos las manitas, vemos a las solistas también. Sí. Por eso te preguntaba, porque yo creo que ustedes juegan un rol muy importante también en ese sentido. Sí, yo igual, obviamente, uno, claro, qué rico que te digan que casi que, oye, gracias a ustedes, no es tan así, pero sí debe haber pasado que gente que estaba probablemente en el público, viendo, qué sé yo, en su casa, dijo, pero cacha, hay 6, 7 minas ahí paradas juntas, se debe poder.
Por último, te da la sensación, ¿cachai? No es que nosotros tampoco andábamos así como evangelizando. No, pues claramente uno, tú hasta ahí, tu propia, claro. tu propia búsqueda, su propia sí. inquietud artística. Y con mucha intuición, al final era todo súper así, intuitivo, había mucho error de parte nuestra, pero sí hay gente que nos ha dicho, sí, o sea, yo me envalentoné a estudiar tal o tal instrumento porque vi que había una bajista o que había una guitarrista, sí, tecladista. Había posibilidad de. Claro. Claro. Y eso y ha sido todo, súper o sea, bien. Y desde el hip hop también, el de todas sí, esas cosas, sí, porque antes sí. también era bien de hombre. Es bien de hombre. Pero era. Ahora era, justamente, sí, eso es lo entretenido. Y además con toda la mutación que ha tenido este género también. Sí. Bueno, las quiero invitar a cantar. Las quiero invitar a cantar. Bueno, a presentar, si se puede. A ver, hablemos con nuestro amigo Felipe Escobedo. ¿Cómo estamos para...? Felipe, lo que tú digas. Vamos bueno, fuerte, vamos fuerte. Carévalo al tiro ya. Bueno. Aquí, poesía, Gabriela no Mistral. Yo quiero que a mi niña golondrina me la vuelva a llevar. Esa sí que era mujer. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer una princesa. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Aquí en Publimetro, preparándonos para entrar fuerte a sus corazones. Karencita, parcerita en la voz. Me he dado cuenta con el tiempo que el crecer viene de dentro. Que no importan las edades, sexo ni dinero. No es tan fácil si lo acepto, atreverse es lo primero. Ya lo hiciste de pequeño, caminar fue todo un reto. Te caíste, te paraste, te lanzaste al mundo entero. Sin prejuicios ni rencores avanzaste a lo incierto. Ahora no es tan diferente, solo estamos más conscientes. Aprender de los dolores solo te hace más fuerte. Lo que no te mata, hermano, te hace fuerte. No renuncies, no te culpes, eres fuerte. Como el roble y su raíz, adentrándose en la tierra, se va haciendo más flexible, eres fuerte. Lo que no te mata, hermano, te hace fuerte. Si te caes, te levantas, eres fuerte. Como el río caudaloso que recibe la vertiente, va sorteando la corriente. Han sido miles de batallas recogiendo las entrañas. De rodillas en la calle, toma impulso para pararte. No te pierdas, no te dejes, no abandones ni te quejes. Cada día es una lucha, lo has logrado otras veces. Sabes bien que cada uno de los sueños tiene un precio. Los caminos se recorren, no te olvides nunca de eso. Es tu historia que comienza, ya rompiste las cadenas. Reconstruye los dolores, date cuenta, eres fuerza. Oh, oh, oh. Lo que no te mata, hermano, te hace fuerte. No renuncies, no te culpes, eres fuerte. Como el roble y su raíz, adentrándose en la tierra, se va haciendo más flexible, eres fuerte. Lo que no te mata, hermano, te hace fuerte. Si te caes, te levantas, eres fuerte. Como el río caudaloso que recibe la vertiente, va sorteando la corriente. Tomando un té para mi canto, mientras tanto me levanto. Hago un alto, doy un salto para ver qué está pasando. Le hago caso a la intuición, darle espacio a la razón. Cada cual en su camino, manejar nuestro destino. Sentirme más humano, aunque sea un marciano. Nada está establecido, son rutinas, te lo digo. Amarte en el presente, decretar lo positivo. El poder está en la mente, no te mata, te hace fuerte. ¡Hey! Es la vida. Cada día sale el sol. Así es. Y te entrega tu calor. Hey, hoy es el día de tomar la decisión. Todo está en tu interior. ¡Woo! ¡Fuerte! Lo que no te mata, hermano, te hace fuerte. No renuncies, no te culpes, eres fuerte. Como el roble y su raíz, adentrándose en la tierra, se va haciendo más flexible, eres fuerte. Lo que no te mata, hermana, te hace fuerte. Si te caes, te levantas, eres fuerte. Como el río caudaloso que recibe la vertiente, va sorteando la corriente hasta la muerte. Hasta la muerte. Estando desde la azotea de Pulimetro, si no han tenido la oportunidad de verlo, el video está muy bonito, está de muy buena factura. Cuéntame un poco del video también. Mira, primero que todo, para los que no lo han visto, pueden verlo en nuestro canal de YouTube, en Mama Soul Oficial.
Ahora te cuento quién lo dirigió. Gabriela Toro, sí, Gabriela Toro estuvo a cargo de ese maravilloso dirección, de ese maravilloso video. Fue increíble. Y la parte de sonido, de ya de audio, estuvo a cargo nuestro productor Iván Aracena, que los grabamos en Estudio Suecia. Y realmente eso, porque el resto lo produjimos nosotras. Entonces fue como... A gusto. Ellos. Y claro, y masterizado en otro lado. Pero en general, video, Gabriela Toro, maravilloso. Fue todo a pulso, fue rápido, fue fuerte, fue empoderado. Dijimos, hay que sacar esta vaina con este mensaje bien power. Y tal cual, creo. Si tú has visto el video, sí, puedes ver que bonito. Es... Por eso le hago una invitación a la gente que lo vean en el canal de YouTube. Sí. Ustedes está ya hace desde el 4 de enero, ¿no? Ya lleva un par de semanas ya, así que para que se lo vean, está muy bonito. Y lo otro también, invitarlos a que las vean en vivo, porque si sonó bien acá, va a sonar en potente ahí con la banda. Sí, con el resto de nuestras compañeras. Claro. De las chiquillas. Hola, un saludo, las amo. El resto de la banda. Michelle, Karen, las invito a que le hablen a la gente, primero inviten a las fechas que vienen y para que vayamos despidiendo. Ya, y cuenten, o sea, lo que nos viene para Mamá Sol en estos próximos semanas. Voy a partir, yo, tú terminas con las redes, que ella es la experta, yo soy la ignorante. La cosa es la siguiente, Mamá Sol se viene con todo este año, estén atentos aquí a través de Publimetro, que van a estar informando siempre las cosas buenas de la vida y las no tan buenas también, pero con harto cariño. Vamos a estar sacando un disco pronto, no les puedo dar fecha porque obviamente vericueteos varios. Vamos a estar tocando en el norte, vamos a estar el 9 en La Serena, Feria del Libro, el 16 en Music Atacama Fest. Vamos a toda esta información la vamos a tener en las redes, pero es para que usted la escuche, claro, igual, para que se refresque la cabecita y metas en nuestras redes, que aquí la experta les da la y en nuestras redes estamos en Instagram en mamasoul-chile y también en Facebook como Mama Soul, y de nuevo en Instagram Mama Soul-chile y en Facebook Mama Soul. En Spotify no puedes escuchar, en Deezer, en iTunes, en todos lados está fuerte, y para que sepas de nosotros y de todos los shows que se vienen. Toda la información va a estar ahí actualizada. Exacto. Así, tú misma manejas las redes. Vamos, así que se puede. De primera fuente, así que ahí cualquier mensaje. Así que nada, agradecer a la gente que estuvo con nosotros conversando también, viendo esta conversación. Agradecerle a ustedes, Michelle, Karen, por haber venido. Sí, gracias a ti. Que les vaya muy bien, que tengan un buen periodo este de festival, ¿cómo se llama? De febrero, como viene. Como bien estival, bien entretenido para la música, para viajar. Así que, y nada, estaremos esperando atentos a lo que será la sorpresa de febrero. Sí, que pues. Se lo adelanto, bueno, lo que ya lo conversamos, febrero. Y un abrazo atento. Aquí a Felipe, multihombre. Ahí está nuestro audiovisual, así que gracias. Multiman, gracias. Mentolatum. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Buen viaje.